tenemos a, a Luis Ayuso eh, de la Universidad de Málaga que es parte del equipo de, del proyecto desde hace dos años y vamos a abordar un bloque que es bastante genérico eh, que tiene mucho que ver con la primera intervención de Antonio Ariño eh, Luis en concreto va a abordar la disruptiva irrupción de los digitales las prácticas culturales del PDI y del PAS y luego eh, Ángel se va a encargar de hablar de la universidad y su papel en la gestión y prescripción cultural, que creo que es un tema también que está en el centro de lo que hacemos. Así que adelante con tus 10 minutos, Luis, y, y gracias por, por incorporarte. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos y a todas por la oportunidad. La verdad es que el proyecto Atalaya es apasionante. Yo lo conozco desde hace ya varios años y tiene mucho mérito la labor, la labor que hacemos eh, para... Para coordinar el tema de la cultura en la, en la Universidad de Andalucía. La verdad es que me hubiera encantado poder estar con vosotros hoy en Córdoba. Eh, sé que se come muy bien en la cafetería donde vaya a comer, pero, pero no por cuestiones de agenda no he podido. Pero sí agradezco también la oportunidad de estos 10 minutos de Gloria, ya nueve y medio. Eh, tengo una pre pequeña presentación muy rápida, no sé si puedo compartirla. Voy a ver si puedo compartirla. Eh, a ver. ¿Se ve? Sí, parece que ya está. Claro, claro. Sí. Vale, ¿La, la podéis ver. Yo ahora os veo a vosotros, pero si me decís que se ve, comienzo. Sí, se ve perfectamente, adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues yo mis 10 minutos de gloria, como ceñiéndome al guión, eh, lo he querido resumir en 10 puntos que os presento aquí. Que son los que eh, corresponden a nuestro a, al capítulo que nosotros habíamos dicho, ¿vale? En estas diez ideas, nosotros queremos primero enfatizar tres primeras ideas teóricas que han, han surgido, sobre todo, gracias a los grupos de discusión. Agradezco mucho que Atalaya haya incluido el tema de poder hacer grupos de discusión que eran tan interesantes para poder, para poder af, hacer hablar a los datos. En, esto, en estos grupos de discusión, nosotros observamos tres ideas, si queréis, teóricas. En primer lugar, tenemos que reforzar muy bien que estamos ante la aparición de una nueva sociedad digital, una nueva sociedad que para los sociólogos es todo un reto de poder de poder, de poder estudiar, porque transforma las estructuras tradicionales que nosotros habíamos estado analizando cara a cara y eh, aparecen nuevas formas de sociabilidad que se combinan entre, la, entre las relaciones cara a cara y las relaciones digitales. Eso es un mundo nuevo que está teniendo efectos en todos los ámbitos de la vida social, que estamos empezando y que va a ser más importante, y que en el, ter, en el tema de lo, de lo cultural va a facilitar mucho distintos consumos culturales nuevos. Una de las cuestiones que nosotros encontramos en los distintos verbatim que salen en, lo, de, en los grupos de discusión es cómo, gracias sobre todo a través de Internet, gracias a la combinación de lo cara a cara y de lo digital, Facilita mucho unos nuevos, unos nuevos consumos culturales, unas una nuevas formas de cultura que están naciendo ahora, pero que sin duda van a ser mucho más importantes en los próximos años. Nosotros, como eh, tercera, eh, tercer elemento fundamental que queríamos destacar, es cómo este, eh, este modelo también va a afectar al, al nuevo al nuevo tipo de cultura que nos vamos a, a encontrar en los próximos años. Está ocurriendo como en el tema cultural nosotros detectamos como ocurre algo, similar al, ocurre algo similar a la sociedad de consumo. Es decir, vamos a un modelo de cultura sencilla, fácil y rápida de consumir. De tal manera que el, la, los consumos culturales tradicionales, eh, eh, bueno, hay que darle una pensada porque están cambiando. El tema de la inmediatez llega también al tema de los consumos culturales. No hay nada más que ver, cuestiones tan, tan, tan cercanas como la propia lectura. Eh, eh, cada vez leemos más corto o cada vez nuestros estudiantes eh, eh, el tema de leer y reflexionar les cuesta un poco más de, de trabajo porque están acostumbrados a esta cultura de la inmediatez. Vemos, por ejemplo, que lo, nos ocurre con los vídeos, con el consumo de vídeos, con el consumo de fotografía, con el consumo de cuestiones que buscamos siempre el alto impacto, pero un impacto inmediato. Estamos consumiendo algo y ya estamos pensando en consumir lo siguiente. Por lo tanto, estas son cuestiones eh, eh, propias de, de la sociedad de consumo que llegan a los consumos culturales y que forman el marco a la hora de poder interpretar lo que hemos encontrado de los PDI y de los PAS, que eran los datos en concreto que, con los que nosotros trabajamos. Por tanto, como ideas generales para enmarcar esta idea. A partir de ahí, y gracias sobre todo a la, la información cuantitativa que encontramos. Bien, ¿qué nos, dicen los, ¿qué nos dicen los datos? Pues algo que era prácticamente esperable, ¿no? Que el móvil y el ordenador se convierten en los principales instrumentos eh, de contacto por Internet. Ya están dentro de nuestra vida diaria, están muy presentes en el día a día. Los, los cruces que hemos hecho eh, para analizar esta información nos dice que apenas hay diferencia por género y por colectivo, no hay diferencia entre el PDI y entre el PAS. Y por tanto, se convierten en aparatos eh, eh, muy, muy presentes. Forma parte de esa socialización en la digitalización en la que se encuentra toda la sociedad y que, por supuesto, tanto el, el, el personal investigador eh, y docente de las universidades como el personal de administración y servicios lo han, lo han hecho suyo. Por tanto, está, está también muy presente. Cuando analizamos la frecuencia de uso y la presencia de Internet, vemos que supera también el 90%, es decir, tenemos los aparatos y además estamos continuamente conectados a ellos. En nuestra Universidad de Andaluza está muy presente utilizar este tipo de dispositivos para el consumo de distintas cuestiones culturales, como ahora después veremos. Eso nos lleva a que reflexionemos un poco sobre el tema, el debate continuo que hay entre la individualización en el consumo. Si estos aparatos al final lo que hacen es cambiar también los hábitos de consumo hacia hábitos mucho más individualizados o si realmente nos permiten tener eh, eh, hábitos de consumo más en comunidad. Eh, Internet es, simplemente es una herramienta, pero es muy, es muy importante que reflexionemos, que hablemos sobre eh, el uso que le estamos dando a esta herramienta. Y allí hay un debate importante. Hay un debate donde yo no sabría cómo posicionarnos, y desde luego a partir de los datos no tengo una, no tengo una idea clara. Sí parece que es una idea que se complementa frente a los agoreros que hablan de un, de un consumo mucho más individual eh, y que iba a, iba a acabar con esa, esos vínculos comunitarios, parece que eh, evidentemente te permite una mayor individualización, pero también te permite una, un mayor consumo eh, en, en comunidad. Por lo tanto, es algo paradójico como es paradójica la propia sociedad que avanza. ¿no? Eso lo encontramos en nuestro, en nuestro, en nuestro estudio. El sexto punto, importantes diferencias de uso, tanto en internet, en el móvil, con, fijaros, una media entre 30 y 60 minutos, pero donde encontramos más diferencias es en el tema del ordenador, donde nos sale una, una, un, un, una duración media de unas 5 horas en el caso del PDI y mucho menos eh, tiempo en el caso del PAS. ¿eh? Eh, en ambos casos, el porcentaje de las mujeres en, en cuanto a, a tiempo de uso es mayor lo que también tiene que hacernos pensar por qué eh, eh, las mujeres tienen un mayor, un mayor tiempo de uso tanto, de, eh, tanto del móvil ¿no? como, como en este caso específico del, del ordenador. ¿no? Eh, más de cinco horas, a mí me llamó la atención, entre 30 y 60 minutos en el móvil, pero es cierto que eh, 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 lo, los... Ordenadores están dentro del teléfono móvil y, bueno, incluso el, el, el móvil está también dentro del ordenador. Es una cuestión también eh, importante. ¿no? Much, mucho más interesante, y yo creo que es una de las principales aportaciones que hacemos nosotros en el capítulo, gracias, por supuesto, a, a los datos que, se, eh, que no se nos facilitan desde Atalaya, son los usos más habituales de Internet para el colectivo de la universidad. El correo electrónico forma parte ya prácticamente de nuestra, de nuestra vida, está con nosotros continuamente, tanto con nosotros como el personal de paz. Tenemos que muchas veces desconectarnos de ese correo electrónico que nos persigue. El tema de, de, del chat, del chatear por mensajería, está también muy presente. O el tema de leer prensa, son cuestiones eh, que son las tres cuestiones más importantes, los tres usos más habituales de internet en estos colectivos. Esto Levanta también una cuestión importante que yo propondría para la futura encuesta y es el tema de la multiacción. Es decir, una de las cuestiones que nos identificas principalmente a ambos colectivos es que estamos haciendo varias cosas a la vez. No sé si mejor o peor, pero hacemos muchas cosas a la vez. Y esto nos permite precisamente el, el, la introducción de Internet. Podemos consumir distintos tipos eh, eh, de productos gracias a. ...a esta multiacción... ...que creo que deberíamos de intentar... ...empezar, empezar a medirla... ...¿vale?... ...otra cuestión importante... ...pues se observa como Internet es un instrumento... ...que democratiza los usos culturales... ...en la sociedad digital... ...esto es una cuestión que aparece en nuestro estudio... ...y que también creo que hay que, hay que reivindicarla... ...hay que, hay que subrayarla... ¿no? ...la forma de, de tanto de crear... ...como de difundir cultura... Eh, eh, ...ha transformado la, la manera de comunicarnos... ...en esta sociedad digital... Y en general, lo que nosotros detectamos es una mayor democratización de estos usos culturales y de esta de esta difusión de la cultura. Llega cada vez a más gente y permite las posibilidades en sitios insospechados. Por tanto, también tendremos que dar, darle una vuelta a, a cómo podemos enfatizar y reforzar esta idea. ¿no? Y luego, como efecto novedoso, como bien sabéis, eh, se incluían también cuestiones vinculadas con la COVID y el efecto que tenía que tenía la COVID sobre, sobre el tema de los consumos culturales. Lo que nosotros hemos encontrado es que los efectos muestran que hay diferencias entre los colectivos, aquellos que estaban obligados sobre todo a incorporar las herramientas, todo lo que fue el 90% del PDI se, eh, se incorporó a estas herramientas digitales de una manera mucho más activa frente al 70% del PAS, PAS un poquito, un poquito menor, ¿no? Pero digamos que el efecto fue importante. Pero más interesante es, sobre todo, que si analizamos el, el pozo que ha dejado el COVID sobre el colectivo del PDI y, y en relación con Internet y las nuevas tecnologías y el consumo de estas nuevas tecnologías... El PDI es el colectivo que más ha mejorado las competencias digitales como consecuencia de la pandemia. No cabía otra. O, no, o, sea, o aceptábamos a, esta, a estas nuevas competencias o nos, quedábamos, o nos quedábamos que no podíamos dar clase y no podíamos no podríamos, eh, consumir eh, distintas cuestiones eh, porque estábamos aislados. Por tanto, yo creo que esta es otra cuestión importante y, si no recuerdo mal, son diez minutos. Yo creo que cumplió mi tiempo. Dispuesto a que me preguntéis o me digáis lo que queráis. Perfecto, Luis. Hacemos una cosa. Si tienes. Eh, otros 10 minutos eh, complementamos con la presentación de Ángel que además va muy ligada en el bloque y abrimos el turno eh, y si tienes otras otra tareas pasamos a preguntar lo que prefiera. No, puedo esperarme, ¿cómo no voy a esperar yo a escuchar a Ángel? Por favor, que aquí estoy esperándolo. Pues adelante Ángel y gracias Luis por, por cumplir con la, esa idea de 10 ideas 10 minutos, ¿no? Adelante Eh... Para nuestro capítulo, el capítulo 9, eh, un capítulo que, que hemos, hemos escrito Antonio Javier, Elodia y yo mismo, fundamentalmente eh, hemos, hemos trabajado ¿no? el, el papel de la gestión cultural desde el punto de vista sobre todo de lo que nos decían los expertos. Si os acordáis, este estudio, esta, esta fase del estudio se centraba en una serie de entrevistas a profesionales, a expertos del ámbito de la gestión cultural que de algún modo nos marcaron algunos de los elementos que debíamos incorporar ¿no? en ese, lo que nosotros llamamos, alumbramos el, el cambio de paradigma en la práctica cultural y que ellos de algún modo han analizado también y, ha, y, ha, y nos han permitido analizar y ver también cómo, qué elementos, qué componentes son los que lo definen, ¿no? Partimos de una idea, ¿no? la idea es que eh, hay que establecer cierta correspondencia entre un ecosistema general de consumo y práctica cultural que podríamos decir que es generalista, existe para toda la sociedad, y otro que es específico para el contexto universitario, en el cual la gestión univers universitaria evidentemente no puede estar ajena a ese, a ese nuevo paradigma ¿no? y, y hay que incorporar algunos de los elementos y los elementos analíticos y componentes analíticos que lo definen. Desde, desde esta primera idea, ¿no? eh, indagamos sobre el valor y la utilidad de la cultura, o la percepción del valor y, y utilidad que tenían los, eh, en este caso, los expertos eh, universitarios. ¿no? Y llegamos a una conclusión. ¿no? La conclusión era que la cultura universitaria tenía un valor alto, la cultura en general, un valor alto, una apreciación baja y una repercusión que estaba por debajo de lo que se consideraba que merecía. Que es una especie de paradoja ¿no? es una especie de paradoja porque marca un alto valor un alto valor pero digamos formal pero funcional por otra parte muy bajo que no era tan, tan importante ¿no? eh, esto nos llevaba también a otra reflexión que era el papel que la cultura posee dentro de la política eh, de la política universitaria ¿no? y se llegaba a cierto consenso en la idea de que tenía un papel secundario que frente a la, digamos, el, el función más tradicional, ¿no?, sobre todo que tenía que ver con la investigación y la docencia, todo esto, todo esto que enmarcaría lo que es la extensión, la extensión universitaria, la extensión cultural, quedaba como en un segundo plano, a veces en un plano casi en el subsuelo de lo que era la política general universitaria, ¿no? Y esto nos parecía muy interesante porque, de algún modo, también enmarcaba otra idea, ¿no? que eh, la idea del contexto. Eh, lo hablábamos antes con Ariño y, y esto es, nos parece importante porque de algún modo el contexto eh, ha cambiado y estamos fuera de foco. Eh, la, la, la idea sería que estamos totalmente fuera de foco, hablo en el, en el ecosistema universitario. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ese contexto genérico todavía... Eh, desde el punto de vista de la gestión y las políticas de gestión cultural universitaria, se siguen utilizando valores que son antiguos, que son tradicionales, sobre qué se tiene que hacer de la extensión universitaria, cómo tiene que hacerse y sobre todo cuál tiene que ser su función para un alumnado que no requiere eso ni demanda eso. Estamos, con lo, De algún modo hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Del cual eh, eh, existía cierto consenso, como digo, en que mmm, no nos habíamos dado cuenta. Digo desde el punto de vista de las universidades, ¿no? No nos habíamos dado cuenta. Hay tres elementos, tres componentes que creemos que definen ese ecosistema de la gestión cultural dominante, ¿no? Uno sería económico, eh, es decir, la propia disposición presupuestaria y recursos materiales que hay para esto. De ejemplo, un botón que dicen en mi pueblo, ¿no? Hablábamos antes de eh, cómo eh, nos encontramos ahora mismo en, esa, en ese suspenso de no sabemos qué va a pasar con eh, este propio proyecto. ¿Por qué? Pues porque la asignación eh, económica no sabemos en qué se va a priorizar, cómo ni cuándo. Eh, con lo cual, es una buena muestra de cómo ese contexto económico, eh, efectivamente, está relegando eh, todo esto que suena a cultura a, una, a un aspecto puramente tangencial, muchas veces, de las políticas generales, ¿no? Por otro lado, la idea eh, también de los condicionantes o componentes políticos, en el caso también de la priorización como o, estrategia política. No hablo solamente de económica, sino también política. No nos olvidemos que la cultura, la cultura no sus valores digamos, más esenciales, precisamente lo que busca es una formación integral de individuos. Hablábamos antes de habilidades, de, eh, de, de disposiciones y habilidades, hablaba Antonio Ariño. Y parece que es otro elemento que ha sido de algún modo eh, eliminado desde el punto de vista de la política en general, no solo la política universitaria. Y luego, otro componente que creo que es interesantísimo y es eh, sobre el que vamos a hablar a continuación, que son los componentes sociales. Es decir, existen una serie de cauces que son ajenos, una realidad social ajena al ecosistema universitario, que está de algún modo desarrollándose en paralelo y que eh, al cual la, la gestión universitaria mmm, necesita acercarse, necesita leer ese contexto, necesita leer qué está ocurriendo alrededor para incorporar algunos de esos elementos de cambio. Y aquí es donde nosotros insertamos esa idea del de, cambio de paradigma en la práctica cultural. Y hablamos de una serie de precondiciones que de algún modo están ocurriendo. No sé por qué se nos va. A... Esto en teoría debería tener un texto debajo, pero bueno, lo cuento yo, ¿vale? ¿Cuáles son las precondiciones? La primera sería un, un contexto de práctica cultural y consumo líquido, muy en la idea de, de la sociedad líquida de Bauman, donde de algún modo estamos enunciando. Hablaba antes Luis de esto, ¿no?, de esa, de esa inmediatez en el consumo, de ese consumo muchas veces compulsivo, eh, que esa multifunción a veces que no sabemos siquiera cómo lo estamos haciendo, pero que responde de algún modo a esa, a esa nueva sociedad donde los referentes tradicionales se sustituyen por otros otro elementos mucho más, digamos, cuanto menos dinámicos eh, y en los cuales la práctica cultural no es ajena. En ese sentido, pues, eh, la, sobre todo la, la sustitución, ¿no?, de lo presencial, lo virtual, eh, está cambiando totalmente y alterando, ha cambiado, alterado totalmente ese, ese contexto que, que existía. ¿no? Dentro de esto, evidentemente, hay un, un elemento precipitador de todo esto, ha sido la pandemia. La pandemia ha sido el elemento que ha forzado muchos de estos cambios. En el, lo, lo hemos visto claramente en el contexto universitario, donde probablemente una parte importante del profesorado o del PAS no hubiera adquirido esas habilidades y eso y esas herramientas, digamos, por ejemplo, digitales de las que hablaba antes el eh, compañero Luis, eh, sin eh, la necesidad casi imperiosa que supuso la, la pandemia. Entonces, bueno, de algún modo todo esto eh, ha, ha forzado el cambio, pero también hay una reflexión también que hacen nuestro grupo de expertos. ¿no? Realmente eh, la universidad ha sabido incorporar ese cambio de lo tecnológico, ¿no? de lo digital, ¿no? Realmente a una funcionalidad y a una utilidad eh, desde el punto de vista de la, de la, de la aplicación efectiva en, en el contexto universitario. Surgían muchas dudas, ¿no? Porque a veces nos hemos quedado lo superfluo o lo, o lo más. O lo, o, o lo más aparente de mmm, saber mandar correos, conectarnos a Meet y alguna cosita más. ¿no? Cuando realmente la potencialidad está ahí debajo. Y ahí es donde, por ejemplo, la gestión cultural universitaria tiene que incorporar todo ese conocimiento, ¿no? todo ese, ese conjunto de herramientas tiene que incorporarlas a algo distinto a, a ese uso que yo diría que es un uso muy inmediato pero que al cual le falta de algún modo potencialidad. ¿no? Eh. Otro, otra precondición que anunciamos, que, eh, que sería de algún modo otro elemento contextual, tendría que ver con la idea de globalización y también lo que, lo que se denomina la americanización cultural, ese concepto que algunos sociólogos, algunos científicos sociales ya han, han, han enunciado y que de algún modo... Nos, nos enmarcaría en un contexto de globalización en el cual las pautas de consumo cultural se imponen desde fuera y donde ese contexto precisamente pandémico lo que ha hecho ha sido precipitar también la… Bueno, lo hemos visto yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en nuestra día a día. Cuántos de nosotros tenemos ya Netflix, tenemos Spotify, tenemos todo este… Sobre todo el consumo cultural en streaming yo creo que es uno de, las grandes, de los grandes cambios ¿no? y que han, han extendido todo esto de una manera muy, muy, muy importante. ¿no? Bueno, las características, falta la diapositiva que está por debajo, pero bueno, las características de ese nuevo paradigma de práctico cultural, nosotros lo enunciamos en el paso, sobre todo, de un consumo que, es, eh, que era antes presencial a un consumo que ahora es virtual, de un consumo que antes era grupal a un consumo que ahora es individual. Y de un consumo que antes era limitado, es decir, una existencia de recursos limitados, a una uh, existencia de recursos ilimitados, donde fundamentalmente la disposición de todo en, a través de las plataformas rompe esas pautas. ¿no? Um, en, en concreto, eh, la, la ruptura, por ejemplo, de, de lo presencial a lo virtual en la universidad, eh, en el contexto de la gestión uni universitaria, por ejemplo, se, se manifiesta en una doble vertiente. Por un lado, la necesidad. De, de mantener todavía elementos, digamos, de práctica y, y de oferta cultural tradicional presencial, pero también hablaban de que eh, eh, lo, lo virtual terminaba de algún modo solapando ¿no? o sustituyendo muchas de esas prácticas. Con lo cual, habría que plantearse... Eh, ¿qué, tipo, qué tipo de oferta y en qué formato eh, habría, habría que hacer. Más de lo que se habla, por ejemplo, en esta cita, en este verbatim, donde dicen que, ¿qué tenemos que hacer al final? ¿Una resistencia numantina en torno a lo presencial? Pues bueno, habría que pensar realmente, si es que estamos en otro contexto donde probablemente muchas de las uh, prácticas uh, presenciales quizá no tengan sentido tal y como se planteaban anteriormente. ¿no? Eh, el otro elemento sería el paso de lo individual a lo de lo grupal a lo individual. Eh, también muy interesante esto, ¿no? Porque, porque, probablemente y uniendo una de las reflexiones que hacía, creo que Luis, anteriormente, no, eh, precisamente parece, parece que ese consumo individual online eh, lleva parejo un, una mayor sociabilidad, podríamos llamar, una mayor interconexión, pero según, lo, según los resultados de, del estudio, eh, yo creo que se, se traduce en una paradoja, y esa paradoja tiene nombre en sociología. le enunció richard sennett, sociólogo americano, que hablaba de la paradoja del aislamiento visible. qué significa esto? que al final podemos estar muy conectados todos, pero realmente estamos en nuestra caja de cristal, todos aislados, como casi él pone un ejemplo con los cuadros de edward hopper. ¿no? esos cuadros donde vemos gente sola, en ciudades solas, asomados a cristaleras solas, o a cafeterías solitarias, ¿no? Pues un poco esa es la imagen que yo creo que, que puede traducirse de ese nuevo entorno, eh, donde parece que estamos hiperconectados, pero realmente probablemente estamos más solos que nunca. ¿no? Bueno, al final la idea es que eh, probablemente, probablemente el, pasar, ¿no? el pasar, el cambio de paradigma sería, ¿existe o no existe? Las conclusiones eh, nuestras eh, van por el lado de que sí, sí que existe ese cambio de paradigma en esos términos y que probablemente el elemento central en ese cambio de paradigma también lo anunciaba Antonio ariño eh, en la introducción de esta mañana es el tiempo, el uso del tiempo es el elemento yo creo central, central porque realmente nos enfrentamos, el cambio de paradigma nos enfrenta a una nueva gestión del tiempo y una nueva gestión del tiempo y del uso que hacemos en en el caso nuestro de la práctica cultural. Y cómo cierro y aquí. Y cómo, el, desde el punto de vista de la gestión universitaria eh, elementos que aparecen aquí, como el acceso, la conexión. Conexión en el sentido físico, pero también en el sentido también social, ¿no? la exploración, ¿no? la interacción. Creo que son elementos que, eh, sobre los cuales deberíamos trabajar. De algún modo son líneas de fuga, puntos de fuga que nos tienen que orientar hacia dónde, dónde ir en el futuro. Bueno, paro aquí. Eh, eh, ¿Puedes, por favor, compartir la pantalla? Eh, creo que ha sido súper interesante las dos intervenciones de este bloque, porque además plantean temas globales de, que luego vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, eh, abrimos una ronda. Lo que os pediría es intervenciones cortas, si podemos, y respuestas cortas. Así que, eh, ¿quién le apetece empezar? Tenemos a Luis y Ángel disponibles. Como una pequeña... Sí, si quieres, preséntate para que Luis sepa quién eres, ¿vale? Yo soy Ana delgado, vengo de la Universidad de Huelva. Eh, Vean a una pequeña reflexión que pensaba hacer en, en mi presentación, porque es bastante cortita eh, y que tiene que ver con eso que habéis comentado de, de la inmediatez del consumo, también con el con la cuestión de un mayor uso del streaming y de lo grupal-individual y cómo ha ido cambiando eso eh, y la cuestión del tiempo, ¿no? Eh, yo como persona joven, la verdad, y que bueno, que veo otras generaciones más, más jóvenes cuando doy clase, eh, sí que es verdad que, que veo que la cuestión del tiempo ha cambiado mucho, y creo que ha cambiado por una cuestión de cambio de modelo productivo eh, y de cambio de la organización social de la vida cotidiana. ¿no? Antes teníamos una división sexual del trabajo muy, muy claramente definida, ¿no? Donde las mujeres, pues, bueno, se dedicaban al ámbito del hogar eh, y los hombres al ámbito productivo. Y esto ha cambiado, y a la vez que ha cambiado ha habido un aumento de situaciones de, de dependencia, ¿no? Porque cada vez somos eh, la pirámide poblacional cada vez se envejece más, ¿no? Y por tanto surgen más actividades de, o, o más necesidades de cuidado en un contexto en el que no hay tiempo para cuidar, ¿no? Eh, y además el cambio en el modelo productivo también ha traído una diversificación de los horarios de trabajo. Antes había como una, una pauta de trabajo muy, muy eh, definida y ahora no. Entonces, la cuestión del ocio es muy. Eh, y de la práctica cultural. Eh, es muy difícil implant, implantar, digamos. O eh, esa, esa sociabilidad de la que hablaba antes, eh, creo que era Antonio, también Luis y, y también eh, Ángel, eh, incluso eh, aunque se sigue intentando en ese sentido. Y hablo, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Es en un entorno que está eh, en lo digital, que no tiene por qué estar en lo, eh, en lo virtual, pero que sí está en lo digital, y eh, en donde ha habido eh, muchos intentos de. de a favorecer una serie de, de, de juegos que fomentaran la sociabilidad entre, eh, entre pues los amigos que jugaban a, a videojuegos ¿no? que a, actualmente cada vez hay más jóvenes que, que bueno que, que dedican su práctica o su, su tiempo de ocio a esa práctica cultural que es el videojuego, cada vez mucho más y además y además cada vez con, con menos eh, con menos diferencias de género ¿no? Sin embargo, cuando se hace un videojuego para que sea jugado por muchas personas a la vez, no funciona. No funciona porque no tenemos los mismos horarios, no funciona porque no tenemos tiempo. Esa es la cuestión. Cuando hablamos de las prácticas culturales en la, uni en la universidad, pasa lo mismo. No tenemos tiempo y por eso no funcionan. Y por eso eh, acaban eh, bueno, pues, eh, triunfando más aquellas opciones que son en streaming, eh, porque al final cada uno lo ve cuando tiene tiempo en el momento que que considera más, más oportuno. Entonces sí que creo que es una... Y esto trae una serie de consecuencias negativas, eh, porque es cierto que... ...los referentes culturales cambian demasiado rápido... ...es muy difícil conectar con gente eh, eh, más joven... ...yo muchas veces intento crear referentes culturales... ...con mi alumno y, y a pesar de que me de que me separan escasos 10 años... ...es imposible y sin embargo a mí eso no me pasa... ...con mi hermanas con las que me llevo 10 años eh, también... ¿no? ...entonces creo que sí que es eso eh, una cuestión... ...en la que habría que poner eh, sobre la mesa... ...en este grupo de expertos... ...aplicar esa perspectiva de género... ...que al final eh, es transversal y, y está aquí... ...pero que tiene que ver con esos cambios... En la, eh, en la estructura de la sociedad el, en la organización social de la vida cotidiana y que vienen derivados de, eso, de esos cambios en los modelos productivos y, y nada, simplemente decir que me ha, que me ha encantado las dos Bingo, que Si queréis agrupamos la respuesta para que sea más fácil no, yo, Bajando bueno, gracias por vuestro trabajo, lo primero y porque podamos estar aquí una vez más eh, Gracias a Antonio por su intervención de esta mañana y al resto de, de ponentes. Y, y siguiendo tu, tu línea argumental, sí que es cierto, y voy a hacer una reflexión que, que quiero que vosotros me, me puntualicéis, si lo entendéis así, eh, que la realidad en la práctica universitaria ha, ha dado un salto, efectivamente, acelerado por, por el periodo de pandemia en el que... Realmente, el, fundamentalmente, los estudiantes, el estudiantado, eh, es virtual. Es decir, tú vas a los centros y ya no ves alumnos en los pasillos, en la cafetería, en la biblioteca. Los espacios comunes donde se desarrollaban las interacciones y se socializaba eh, la, la vida de las personas que coincidían en el tiempo y en el espacio en la universidad, ya no, ya no están. De hecho, yo hay una cosa que me sorprende siempre y lo cuento. No sé si conocéis la Universidad de Sevilla, el campus de Reina Mercedes, que está en una zona de la ciudad. Es una avenida grande donde en un lado, en la acera de la derecha, hay diferentes edificios de la universidad y en la acera de la izquierda hay viviendas. En muchos casos son, eran pisos de, donde vivían los estudiantes y otra y otra población. Eh, están cerrando los bares de Reina Mercedes. Esto es algo inaudito, algo que si tú lo cuentas, hace 20 años todos los negocios de esa avenida vivían de la población eh, universitaria y fundamentalmente de la población estudiantil. El modelo, el modelo generado en la práctica universitaria de diferentes modalidades de docencia que antes no existían, hay profesores que tienen, que están dos horas en la facultad a la semana. No conocen a los compañeros del PAS. no conocen ni a sus propios compañeros del departamento. que eso no es ni bueno ni malo. o sea que no estoy diciendo que esa sea una práctica negativa. sino que esa realidad, cuando nos planteamos las prácticas culturales, la política cultural, no la no la consideramos. Y seguimos empeñados en analizarlo. Desde la realidad del paradigma anterior. Estamos planteando un nuevo paradigma y lo estamos. Yo, cuando he estado ojeando ahora por encima el, el volumen, eh, no, no estamos realmente analizando un paradigma desde una realidad nueva, sino que estamos analizando un paradigma nuevo desde una realidad conceptual previa. Claro. Solamente eso. Bueno, después, si queréis, seguimos. Muy bien. Tiene la palabra ahora Elvira. Eh, tienen Total razón, bingo en que el enfoque es el típico enfoque que vivió el pendolario cuando apareció la imprenta. Claro. Es decir, el pendolario estaba en el monasterio con la caligrafía y había, estaba Gutenberg imprimiendo al mismo tiempo. Es decir, que ahí estamos en una situación de. de, de... Lo que cambia la composición en la música clásica es el uso del piano fuerte en vez del clavicémbalo. Realmente los músicos, los compositores. No cambiaron su cabeza, lo que cambió fue el instrumento. Muchas gracias, Vira... Muchas gracias a todos por la organización de este simposio. La verdad que súper enriquecedor. Y aunando un poco, coincido con las dos perspectivas que estaban diciendo y yo, adelantándome a la exposición que, que hemos hecho y al análisis de las prácticas culturales audiovisuales del PAS y del PDI de la Universidad de Andaluza... quería aportar que quizá es que vamos hacia un modelo de consumo híbrido, es decir, el tiempo de ocio Ahondando en lo que decía la compañera de la Universidad de Huelva, es el mismo, esto es como la restricción presupuestaria: no se estira, ganamos lo que ganamos y lo que vamos es redistribuyendo ese gasto. Pues nosotros seguimos teniendo un tiempo de trabajo, un tiempo de dormir, un tiempo de comer, un tiempo de ocio y lo vamos redistribuyendo. Analizándonos, eh, al principio a mí me llamaba la atención porque comparando y en parte porque es también en lo que yo trabajo con lo que es el consumo del medio televisión. Las horas que se dedican a lo que es ponerse en contacto con contenidos audiovisuales siguen siendo más o menos las mismas. Lo que ocurre es que el modelo es híbrido de comportamiento en el sentido de que ahora hay un modelo grupal en el que en prime time, por ejemplo, a determinadas horas de la noche y como descanso vemos televisión en familia, con compañeros de piso, etcétera, pareja y demás, y luego hay un consumo individual de contenido audiovisual que lo vemos en otros dispositivos, como pueden ser los ordenadores, las tablets o los smartphones. Y además, en ese mmm, consumo individual nos ponemos más en contacto con plataformas o servicios de pago. Es decir, lo que hemos cambiado, entonces, aparte de la perspectiva de género y de la presencialidad, creo que otra variable de estudio a incluir en futuros estudios sería valorar... Ahondando en lo que decía de los estudiantes, que me dan mucho que pensar y en esa aula vacía, que yo observo que hay asignaturas a las que van mucho los alumnos, valoran la presencialidad, y otras asignaturas que no. Observo que hay actividades, por ejemplo, incluyo a mi hijo, en las que valoran la presencialidad, como a la hora de juntarse para tomar una, una cerveza, y otras actividades, como es, por ejemplo, jugar a videojuegos, en las que no, juegan online, no tienen por qué. Eh, quedar expresamente. Entonces, deberíamos de valorar en, en posteriores estudios qué actividades culturales eh, piensa la gente que tiene es mejor, tiene valor la presencialidad ah. y qué otras adquieren valor cuando cada uno selecciona el momento del día o de la semana o del mes en que puede ponerse en contacto con ella. Muy bien. Eh, Luis y Ángel, si queréis una intervención corta de respuesta, empezamos por Luis que está en online muy rápido, muy rápido porque me han parecido muy interesantes todas las intervenciones. Eh, dos ideas que he comentado pero que quiero reforzar. Eh, estamos en un proceso de transformación social muy importante, es que lógicamente nace otra sociedad nueva eh, y eso va a dar lugar a nuevos consumos, nuevas formas de relacionarnos que no sabemos y que tampoco creo que tengamos que tener miedo. Pero en cuanto a la gestión del tiempo, estuve la semana pasada peleándome con los de porque se está haciendo la nueva encuesta de uso del tiempo. Y es muy importante medir lo que os he comentado antes, la multiacción. La, los consumos ahora no son como los de antes, nadie se sienta solo a ver la tele. Nadie está viendo la tele y está eh, consumiendo tres cosas a la vez. Eso da lugar a la crisis del fútbol, por ejemplo, de las audiencias que se están hundiendo porque. Porque el, formato, porque el formato el formato no llega. O por ejemplo, eso Ángel lo sabe mejor que yo, los, el número de periódicos que lee la gente eh, para informarse, pues nadie lee solo uno, sino que se lee varios. Por tanto, tenemos que medir mejor la multiacción porque son multiconsumos a la vez y no tenemos datos. Eso habría que mirarlo. Y segunda cuestión, totalmente de acuerdo con la pérdida de espacios comunes. Fijaros, una cuestión de mi generación, como fue el botellón, eh, que está, está en decadencia. Está en decadencia. ¿Y, ¿Y por qué? Pues que eran espacios de sociabilidad. Por tanto, eh, eh, es muy importante que desde las universidades, sí es muy importante, que mantengamos los rituales de sociabilidad. Los rituales de sociabilidad cara a cara son muy importantes que se mantengan porque son, son los que nos van a humanizar con respecto a la sociedad que viene. Pero sin tener miedo a, a cuestiones híbridas, cuestiones digitales que tenemos que insertar y que tenemos que trabajar, como decía la última compañera de antes, que estoy totalmente de acuerdo con lo que contaba, hay que vincular también y hay que preguntarle a la gente qué consumos quieren digitales y qué consumos quieren presenciales. Pero nosotros desde la universidad institucionalizar, crear ritos y mantener esos ritos de la cara a cara, que creo que van a ser más importantes en el futuro. Y ya, me callo. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Pasamos a Ángel de cierre. Dos segundos nada más, con dos ideas. Una, eh, cuando hablamos de cambio de paradigma, no debemos, no debemos hacer un juicio de valor. Primera idea. Estamos, eh, eh, me parece totalmente certero no esa, esa reflexión. No, ni podemos mirar con los ojos antiguos lo nuevo, ni, ni tampoco tenemos que despreciar lo antiguo desde lo nuevo. Eh, con lo cual yo creo que esa es la, la, primera, la primera idea. Y la segunda, la, insistir en la idea de centralidad del tiempo, sobre todo el tiempo entendiéndolo como eh, casi una ecuación en la cual tendríamos que introducir la variable de rendimiento. Eh, una regla de coste-beneficio en la cual eh, midiéramos y uno decía antes que el reto es medir eso, ¿no? Medir cómo qué, qué estamos dispuestos a sacrificar de nuestro tiempo. Para un rendimiento máximo, por ejemplo, en una práctica cultural. Porque la probablemente la paradoja, de nuevo otra paradoja. Eh, es que eh, dedicamos eh, cosas que nos podrían interesar y desde el punto de vista de la oferta en la, en la, en la extensión cultural universitaria no, no se cubren pero es por, por esa regla de, de coste-beneficio, no por falta de interés, sino porque se priorizan otros tiempos. Y por último, una idea que, 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 que creo que es fundamental, la idea de que el sujeto construye su oferta, la construye. Lo construye, no está dependiendo de terceros actores, sino que es él el que gestiona su tiempo y gestiona también qué oferta y qué contenidos también eh, eh, puede. Entonces, la idea de trabajar, y eso la gestión yo universitaria, creo que tiene que, que incorporarlo. ¿no? El saber que no, no somos un elemento que desde aquí ofrecemos algo, sino que tenemos que crear conjuntamente. Muy bien, pues Luis, te damos las gracias. Eh... Tenemos que continuar, ya has visto que llevamos como esa idea de, de muchos contenidos cortos y, eh. y bueno, se trataba de darle un repaso también y como verás sí que estamos capturando posibles líneas de trabajo del, del grupo en el futuro, ya, ya creo que van viéndose cuatro o cinco líneas por ahí y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este tiempo, que sabíamos que era difícil. Venga, pues pasamos al bloque de las 10.50, ¿vale? Que era un bloque... Eh, en el que tenemos prevista la intervención presencial de Virginia y, y Elena. Que per... Perdón. Eh, tenemos previsto la intervención de Virginia y Elena presencialmente. Serán las terceras. Eh, hay tiempo ahora mismo. Y tenemos en este que eh, comentaba ahí el tema de hibridación y tal. Yo estaba pensando en cómo hacíamos las reuniones antes de de este grupo en Antequera al principio, ¿vale? Eh, y cómo es esta reunión hoy, que hay eh, intervenciones síncronas, hay intervenciones asíncronas, hay eh, presencialidad, sí. y, y al final las que lo están sufriendo son ellas dos, porque de verdad que yo llego un momento en que me pierdo, pero bueno. Eh, la primera intervención, el análisis comparado del 9 al 20, interesante, de 2009 a 2020, de las prácticas culturales del estudiantado. Y esto lo han hecho... Carmen Rodríguez, eh, Inmaculada Barroso de la Universidad de Jaén, ¿vale? Y tenemos un vídeo de, no sé, cinco minutos que yo creo que también es muy estimulante. Buenos días a todas y a todas. Mi nombre es Carmen Rodríguez Guzmán y hablo también en nombre de mi compañera Inmaculada Barroso Benítez. Eh, somos de la Universidad de Jaén y como esta mañana no, no podíamos estar ahí con vosotros y vosotras, se nos ha ofrecido también la posibilidad de participar de este modo. Brevemente voy a exponer las ideas más importantes uh, de nuestra contribución a esta obra colectiva en el que analizamos las prácticas culturales del estudiantado de diferentes universidades públicas andaluzas eh, eh, comparando el, el estudio del 2009 con este último del 2022. Para empezar, analizamos las diferentes dimensiones del término cultura eh, en su versión antropológica que genera lazos de identidades. En su, en su dimensión simbólica de autorrepresentación y en su dimensión lúdico-personal, que aparecen en los dos estudios. Eh, por otra parte, en lo, en lo que se entiende por cultura y por práctica cultural, también aparece la clásica distinción entre alta cultura, cultura popular, comercial versus, versus más limitado o de élite o de consumo inmediato y rápido frente a otro tipo de consumo de práctica cultural más de reposo que permite reflexión. Y entre estos pares encontramos como novedad la aparición de lo online versus lo presencial, que se alinea más o menos con los otros campos semánticos anteriores. Lo online se asocia con un consumo casero, casi siempre en soledad, quizás más liviano, menos demandante y lo presencial es un consumo que se hace en un espacio compartido público y presencial precisamente esta forma de consumo eh, online tiene que ver eh, con el contexto de la investigación de 2022 en el que la experiencia del confinamiento durante la pandemia del covid había sido muy determinante y en el consumo de productos culturales hizo más soportable el aislamiento al mismo tiempo que puso de relevancia a su importancia. En el, en el capítulo también comparamos eh, los rasgos más importantes de esa oferta cultural universitaria en estos dos momentos. Eh, por lo que respecta a los canales de información y el grado de conocimiento, lo, 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 el canal de información boca a boca sigue funcionando perfectamente, pero las redes sociales se han convertido en, en, en el más importante. Facilitadores de la asistencia para eventos culturales son la compañía, no gusta ir solo sola, el precio que sea accesible y barato y que la oferta no tenga competencia con lo que se ofrece, ofrece desde el ámbito privado. También se destaca eh, la, la iniciativa más o menos novedosa del pasaporte cultural y las jornadas de bienvenida. Y como elementos dificultadores está la falta del tiempo y la falta de, de información como elementos para no asistir a los eventos culturales. Eh, claramente, entre estos dos momentos de comparación, 2009 y 2022, se detecta un cambio de prácticas culturales que podríamos calificar como un cambio de paradigma. Pues se trata de cambios que no solo afectan a la manera de consumir, sino que están dominados en la actualidad por el acceso prácticamente ilimitado al contenido que ofrecen múltiples plataformas en distintos dispositivos y que tiene... Y, y que se opone a la eh, o tiene que ver con la implicación y las huellas que dejan esa forma de relacionarse con la experiencia cultural. Claramente el público al que va dirigido eh, la oferta cultural, universitaria, un público ya socializado en lo digital, en el que en un principio es algo más accesible, más liviano y que, como se dice, esta relación con la tecnología hace que eh, sea menos demandante, exija menos esfuerzo para consumir. Nosotros entendemos que estas prácticas distintas no son, no, no, no son sustitutivas sino que son complementarias. lo que hay que entender es que implican condiciones mentales e intelectuales diferentes en los que se lleva a cabo esa experiencia, esa experiencia cultural. precisamente eh, el, el estudiantado lo que para llegarle a él lo que está demandando es tener mayor participación y presencia en la determinación de la oferta cultural, eh, en el que se creen espacios culturales que estén construidos más de abajo arriba. Y, por lo tanto, también creemos que se debería usar con más eficacia esa comunicación digital por parte de los servicios de programación cultural de las universidades. Básicamente, esto es lo más importante que. Que podemos resaltar, desearos feliz simposio y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Carmen Rodríguez, Inmaculada Barroso, de Jaén, con este análisis comparado de las tres oleadas. Recuerdo que dentro hay tres oleadas de, de encuesta. Eh, ahora eh, pasaríamos al, al análisis de los componentes explicativos de la práctica cultural del estudiantado a partir de la intervención desde la Universidad de Córdoba. Yo lo único que puedo hacer eh, en relación a este capítulo eh, es hacer un, un breve resumen de, de las aportaciones que se han, que se han hecho. Un segundillo. Y gracias por el atraco, ¿eh? porque es a mano armada. Sí, un poquillo. Eh, bueno, muy lo, lo puedo leer, ¿de acuerdo? Porque no, no tengo conocimiento, no he participado concretamente en esta, en esta parte. Eh, sí que resaltaría, y creo que también sirve a modo de reflexión de todo lo que se ha dicho a lo largo de la mañana. Uno de los hallazgos que, que se ponen en relevancia en este capítulo es la tensión que existe eh, entre una serie de aspectos. Eh, estamos hablando de, de cultura, nuevo paradigma cultural, nuevos tipos de consumo, nuevos contenidos, nueva forma de producir. Eh, entonces, en relación a esto, hay una serie de, de aportaciones que hace a lo largo de, de, esta, de este capítulo. ¿no? Entiende la cultura como un fenómeno que se conceptualiza sistemáticamente como un elemento identitario. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero eh, esto aporta ahora una serie de confluencia de controversia. El profesor Antonio esta mañana eh, nos hablaba de, de, de ese pequeño relato en el que hablaba de, de la persona que se iba a caer por el puente, ¿no? Estamos, estamos en esto y quizás existe más tensión ahora, como estamos viendo, ¿no? Eh, la cultura no es está desectada de controversia y persiste como un espacio de conflicto eh, en el que el enfrentamiento entre grupos sociales es permanente. Ya no hay una hegemonía clara de una eh, normativización de, de la cultura en torno al qué es la cultura, para qué sirve, qué valor tiene o en qué dirección tiene que desarrollarse. Es posible que la producción cultural, la circulación cultural y el consumo cultural sean considerados como espacios de intentos de control ¿no? y de ejercicio de resistencia por parte de múltiples actores. Por otro lado, la digitalización de la cultura, como hemos estado viendo durante toda la mañana, eh, es una expresión última de la globalización cultural. Y, en este sentido, ha supuesto un punto de inflexión en esa dinámica tensionada. ¿no? Eh, ha permitido la democratización en el acceso de los contenidos culturales y también eh, ha supuesto un claro determinante de la producción y del consumo. Por otra parte, esta digitalización no ha afectado por igual a todas las expresiones, sino que ha afectado especialmente a aquellas que estaban mediatizadas por un contenido de texto eh, y también con un origen en el campo musical. Pone mayor atención que ha afectado más a las expresiones culturales mediatizadas por el texto. Eh, que frente a otras que, por ejemplo, hayan tenido una revolución previa, como el caso del cine o la televisión, o, o aquellas que de por sí ya eran consideradas marginales por parte de los jóvenes, porque la identificaban con un carácter elitista, eh, o, como puede ser el teatro o otras expresiones de carácter artístico. La digitalización de la cultura también supone un triunfo de la cultura visual. Por ser más acorde a los principios eh, que caracterizan a las generaciones más jóvenes, ¿no? eh, Y también volvemos a también otro otro aspecto que es la inmediatez y el consumo compulsivo que, que tenemos con estas nuevas generaciones, ¿no? Por otro lado, se mantiene una tensión permanente de carácter polarizado entre lo tradicional y lo nuevo, lo oculto y lo popular, lo puro y lo híbrido, lo idónico y lo trascendente, como eh, se, ha, se ha venido observando, y todo esto desde el punto de vista de los universitarios, porque eso sí, el capítulo se centra en la perspectiva de los universitarios. Eh, y ya por último, presenta cuáles son los retos a los que se tiene que enfrentar la universidad. Dice que eh, se debe de llevar a una auténtica democratización de la cultura. esto qué significa? Que haya una mayor participación de los usuarios, de los potenciales usuarios, en, en esa organización y gestión de la cultura. Eh, porque parece ser que hay una la práctica que se está llevando a cabo eh, está distanciada de cuáles son esas necesidades o de cuáles son esos intereses. Entonces es necesario que haya un mayor conocimiento por parte de la universidad de qué es lo que necesita o qué demanda esa población, ¿no? eh, establecer unos mecanismos que puedan favorecer esa participación y además eh, que se trascienda el mero sentido de objetivo de consumo, sino que forme parte eh, de, de un sistema como un componente más de la formación, se integre y además de esta forma eh, llegue eh, al punto de, de ser una práctica cotidiana más de, de lo universitario y eso es todo pues muchas gracias Trata. vaya resumen estupendo además, no, el capítulo es muy interesante porque lo que plantea fundamentalmente son las cuestiones que tienen que ver más con lo filosófico a la hora de programar y entonces esos descri esas descripciones yo creo que ayudan y muy interesante sobre todo los dilemas que tú has introducido, eran cinco o cuatro dilemas. Yo creo que ahí estamos los que o, o hemos programado o programamos, vemos siempre que estamos en esos dilemas no eh, y, y muy, de muy difícil resolución. Pasamos, si os parece, para cerrar el bloque, a Virginia y Elena, que nos van a hablar de la práctica cultural del PDI y el PAS del 2006, eh, oleada 2006, oleada 2022. Eh, yo soy Elena Horta del equipo de Granada, encantadísima de estar aquí con vosotros. Y en este capítulo nuestro, en el capítulo 10, que es un poco un capítulo a modo de, re, de recapitulación ¿no? de todo el periodo de los estudios de Atalaya, pues hemos intentado analizar los elementos tanto metodológicos como analíticos que han sido comunes en todos los estudios de, que se han realizado en, eh, a través del Observatorio Atalaya. Entonces, una de las primeras cosas que queríamos tal como dijo antonio javier 10 ¿no? puntos 10 ideas claves ¿no? el primero 10 minutos, diez minutos <laughs> que, que en, en nuestro caso yo creo que ah, van a ser menos porque mmm, como esto es tan transversal ¿Ahora? ha habido muchos sí. muchas cosas que si sí, ponen el punto uno que se han repetido ¿no? ante todo aunque todos ya lo sabemos lo que queríamos era ensalzar la labor del laboratorio de Talaya, que como todos, del observatorio de Talaya, que como todos sabéis Surge en 2005 ¿no? con la idea de analizar, promover y difunder, difundir las diversas iniciativas culturales de las universidades públicas y el objetivo es ofrecer a los responsables herramientas ¿no? para poder mejorar su trabajo y tener una información estadística fiable. Eh, uno de los puntos que habíamos hecho, que por no ser más reiterativa, ya lo has explicado tú antes, Pero era ahí, hacer un, un resumen. No nos hemos coordinado. ¿no? No, ¿no? No nos hemos coordinado. <laughs> hacer un, un resumen ¿no? de los diferentes estudios que se han hecho con los distintos colectivos, tanto estudiantes como pdi Paz y ciudades universitarias era como una claro misma. es quizá un, li, un listado muy sintético ¿no? de, de todos los estudios que se han hecho los distintos colectivos y los dos estudios que se hicieron cualitativos ¿Vale? y el estudio mmm, el del 2019 que siempre lo dejamos ahí pasando y creo que también fue un estudio bastante interesante sí, sí ese es, fue el que se hizo a través de la a de a la eh, entonces, bueno, por no ser más reiterativa en la lista de, de los diferentes estudios, eh, como punto principal, eh, uno de los elementos que, que están, se repiten en todos los estudios, lógicamente, es el valor de la cultura. ¿no? Cómo la cultura actúa a diversos niveles como determinante de los procesos de construcción de sentido, en relación con el entorno, y asumir que la cultura es un elemento crucial en la conformación de la persona como individuo. Eh, en este contexto es donde es tan importantísimo eh, poner en valor la gestión de, eh, y reivindicar el papel de la cultura como cohesor social. ¿no? Y la gestión cultural universitaria en este sentido cobra, cobra especial importancia. ¿no? Eh, a mí me ha llamado mucho la atención, quería meter aquí lo que, lo que decías tú de la, del consumo híbrido. ¿no? Creo que uno de los retos en este sentido debería ser que, que la gestión cultural ¿no? se planteara. Eh, cómo eh, fomentar esa, ese consumo que se hace más grupal, ¿no? porque al hilo de lo que él decía también de, del aislamiento, ¿no? de cómo se estaban cerrando, lo ha, lo ha dicho como algo representativo las cafeterías y tal, eh, a mí me aterra ese aislamiento ¿no? que tenemos en el consumo cultural. Entonces, de la gestión cultural universitaria, cómo podemos fomentar ese, ese consumo más grupal. ¿no? Eh, ya los, los diferentes cambios… Sí, pues bueno, una de las cuestiones más importantes no era en referencia eh, a la homogeneización ¿no? que teníamos, que ya ha salido ¿no? antes. Y si los avances, ¿no? Los grandes avances de los últimos años en la tecnología pues son la causa ¿no? de que se pueda hablar de este un mercado, por así decirlo, único. Si analizamos pues los cambios de los usos y prácticas culturales, en nuestro caso del PDI PAS, en, 2010, en 2007, no que era el primer estudio que teníamos cuantitativo, pues en ese estudio que era a personal universitario. Eh, era Una cosa muy sorprendente era que nosotros le preguntábamos entonces, una pregunta era si disponía de ordenadores en casa o si tenía eh, contratada alguna tarifa de internet. Y esto era el primer estudio cuantitativo, este la primera encuesta que hicimos en ese año. Era, recuerdo, a personal universitario, o sea que no nos estábamos dirigiendo a población general y le estábamos haciendo este tipo de preguntas. Entonces, era ahora en 2023, son cuestiones obvias, pero no, no ha pasado sea. tanto tiempo, ¿no? No suena ahí remoto. Luego que las plataformas digitales, pues, se han apoderado a nuestros hogares, no, por así decirlo, y según los datos que tenemos, en el, que disponemos del último estudio, pues, un 90% de los entrevistados hace uso de ellas, hace uso de ella, o sea, con, eh, también creo que lo decía la compañera, con pagando, no, o sea, que otro tema otro concepto tema? de pago no y el 90% de los hogares hacen uso de esta plataforma esta homogeneización pues conlleva en muchos casos la imposición igual de determinados tipos de consumo y una unificación pues de los gustos o de la demanda eh, de la población en este sentido eh, lo enlazábamos con la palabra democratización no que estaba generalmente asociada eso con la accesibilidad al a la, a la Cultura y a la irrupción de la digitalización que ha facilitado el acceso ¿no? a los diferentes productos y contenidos culturales. Un ejempl ejemplo claro lo podíamos encontrar en, que, en, inter en internet ¿no? y en la prensa online, que también preguntábamos por ella, y cómo ha introducido importantes cambios en la lectura de prensa. O sea, tenemos la oportunidad de leer cualquier periódico y de cualquier parte del mundo. Y además, eh, el, el tema del tiempo, ¿no? el de la inmediatez. O sea, bueno, tenemos la de oportunidad la, de leer los titulares. Los titulares. O sea, esa, esa es la siguiente. De siguiente sí, que iba a decir, o sea que, que, que en muchos casos ¿no?, también ha cambiado eh, lo que podríamos decir, eso, que consume, que si consumimos periódicos o consumimos noticias, ¿no? Que también lo tratábamos en el artículo. Este cambio de paradigma, todos los conceptos anteriores, ¿no? Pues reafirmaba esta, la consolidación de un profundo cambio de paradigma y que ha facilitado la digitalización y el acceso a las nuevas tecnologías. que lleva asociado un nuevo cambio de patrón también de consumo? Que esta mañana. La, la intervención del profesor eh, Ariño ¿no? decía, organización, no patrón de consumo, sino patrón de organización cultural, ¿no? que estaba caracterizado pues, por la inmediatez, por la, la compulsividad en el consumo. A mí me llama mucho la atención cuando veo a los estudiantes que ven los vídeos eh, de determinados docentes y lo ven a velocidad eh, doble velocidad. Entonces, esa compulsividad en el consumo de cómo se pueden hacer la práctica en ese PSS y lo llevan a velocidad doble. ¿vale? Bueno, los estudiantes y yo. ¿eh? Hay veces <laughs> que, <laughs> que, que, que hay gente que dice, tú mira, lo pongo un poquito más rápido y... Ver películas en energía uno sí, y medio. Sí, sí. Y bueno, y luego pues la individualización frente al, al elemento cohesionado de la cultura que ya también habíamos tratado. Eh, queríamos, bueno, nosotros que hemos estado más en la parte técnica ¿no? de la encuesta y del proyecto, pues queríamos apuntar que en 2021 mmm, el trabajo de campo se realizó a través de una plataforma que es la Inservi, es una encuesta, o se realizan encuestas en lugar de presenciales o telefónicas, son encuestas en línea, ¿no? Y esto fue una decisión derivada de la pandemia, pero que al final se ha consolidado nuestro ¿no? sistema de trabajo dada las ventajas y las facilidades, ¿no? Que nos que nos proporciona este sistema, pues que al igual que ocurría eh, con, la re con la realización de entrevistas online, pues también eh, la última oleada de análisis cualita cualitativo, pues se ha realizado eh, bueno igual, en lugar de una grupo de discusión físico, físico ¿no? han sido online, que si queréis pues también lo podemos... Debatir. es curioso, un, un pequeño matiz, como cuando hablábamos antes de los componentes del contexto, económicos, políticos y sociales, aquí confluyen todo. Es decir, económicamente tenemos menos dinero. Socialmente estamos en un contexto de pandemia y hay un interés por estudiar otras cosas, ¿no? políticamente casi diríamos. Y eso nos lleva a una nueva metodología, nueva herramienta. Claro, lo, lo interesante, como tú como habéis comentado metodológicamente, es que el propio proyecto muestra la evolución de eh, cómo claro. se hacen los trabajos de campo. Es decir, recordad que en el primer estudio destinábamos 6.000 euros a cada universidad para hacer las entrevistas presenciales. Sí, sí, Hemos utilizado CATI, ¿no? Sí. Eh, uh -huh hemos utilizado encuestas online hemos hecho grupos de discusión presenciales grupos de discusión online es decir que al Entrevista final experto. entrevistas de expertos en profundidad online presenciales Si al final como veis metodológicamente eh, hemos ido evolucionando también como, claro. como grupo ¿Vale, Le vamos saludos? a dejar la no no sim no simplemente era apuntar lo que estabais lo que estabais comentando ¿no? de la hiperconectividad pues que eh, que del cuestionario de papel pudimos pues, paso al cuestionario presencial a través de PDA también, y en la actualidad, pues podemos cumplimentar un cuestionario en nuestro teléfono móvil. Eh, todos dispone, disponemos de datos, ¿no? de conexión a datos por internet, y a través de un simple link o incluso de un código QR, pues cumplimentamos la información. Con lo cual, eso ha sido también un poco. Y a modo de conclusión, pues, estos eran nuestros tres puntos principales, ¿no? La ruptura del concepto de distinción cultural, la extensión de la homogenización en las prácticas y la extensión de prácticas digitales, individuales y onívoras. Muy bien. Bueno, pues abrimos, si queréis, un pequeño momento o gran momento, porque yo creo que, que lo que haga falta sobre este bloque, que como veis estaba un bloque muy centrado en el... En el análisis comparado. Es decir, que lo que tratábamos tanto en paz, PDI Estudiantes y en el trasfondo, que es un poco lo de ASCANI, era como es decir, ese análisis comparado. Así que, ¿quién me apetece? Sí, ¿no? Me voy a hacer pesar. No, que va, amigo, encantado disculpadme cuando queráis me cortáis, ¿eh? No, pero ha habido dos o tres cuestiones que me han que me han hecho pensar un poquito. Hay una que tiene que ver con la contextualización, eh, también política que hemos, que hemos hablado muy poco. Cuando hemos hablado de, de, la, de la evolución del concepto de cultura, de cómo hemos ido viendo cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado las, no solamente la forma de preguntar, sino las respuestas de cómo se relacionan con los productos culturales los miembros de la comunidad universitaria. Y, y claro, ese contexto político no, no, lo hemos, no lo hemos planteado desde el 2006 para acá de una manera sistemática. Coincide, yo voy a dar un dato simple. En el 89 cae el muro de Berlín. Entre el 89 y el 91 se crea Worldwide. El www.nace internet entre el 89 y el 91. En el 92 es el tratado de Maastricht. ¿Y qué pasa con la cultura, con el concepto de cultura en el mundo occidental, en Europa fundamentalmente? Eh, con respecto a estos, digamos, tres hitos. Caída del muro de Berlín. El nacimiento de www .e internet y el Tratado de Maastricht. La cultura deja de ser un derecho y pasa a ser un bien. El modelo socialdemócrata entra en declive, en alza el modelo liberal y el, el concepto de consumo cambia. Y el, y el concepto de consumo cultural se revoluciona. Eh, y, y muchas más cosas, claro, pero estamos hablando ahora eh, concretamente de la, de la política cultural. Eh, ya empezamos a hablar de género, empezamos a hablar. Pero es muy interesante cómo el Tratado de Maastricht cambia el concepto de cultura en Europa. Y a partir de ahí, bueno, las se consecuencias. El Tratado de Maastricht surge el concepto de ciudadanía europea. Claro, cultura no. europea. Y cae el muro claro. unos años antes y se crea Internet claro. un año antes. Es decir, esa concatenación políticamente, hablando de política cultural, es tan gorda, tan gorda, tan gorda, que es el origen de lo que hoy estamos viviendo. Es decir, hace, eh, antes del 89 nadie hablaba de consumo cultural. En la literatura científica, no en sociología, no existía el concepto de consumo cultural. No, no tenía sentido. Y, por supuesto, hablar de, a partir de ese momento, hablar de alta cultura o hablar de cultura popular o de cultura global eh, empieza a tener un sentido completamente diferente. Os lo planteo a, a los investigadores si queréis trabajar por ahí y si os interesa. Para mí es un, un tema en el que, sobre el que he reflexionado mucho. En el momento en que el, la cultura deja de ser un derecho ciudadano y pasa a ser un bien. Pues políticamente, su, la gestión, las políticas culturales cambian. La comercialización eh, se crea, es un elemento nuevo. El hecho de que nazca Internet a la misma vez no es ninguna casualidad. O sí, o veremos Hola, pues, por qué. Porque es una casualidad. O no lo deja... Bueno, eso por ahí. Es una reflexión que me hago y que os lanzo a los investigadores. Pues, sí, no sé si... Eh, imagino que en la literatura habrá, y yo no he llegado todavía a, a mirarlo a, a fondo, pero es un tema que, me, que siempre me ha interesado mucho. Y después, cuando hablamos de democratización de la cultura, pasa igual. Sí, el concepto de democratización de la cultura en la realidad de la presencialidad y en la realidad de la virtualidad es absolutamente diferente. No estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Claro, cuando, cuando de pronto planteamos eh, participación de los usuarios en la programación, y, y son conceptos que empezamos a manejar, pero no hablamos de análisis de demanda. Es decir, no sabemos si realmente demandan eso. Así como sabemos qué usos tienen y sabemos qué consumen, no sabemos qué demandan. Sabemos lo que consumen. O sea, sabemos. Lo que ya han comprado. No sabemos lo que, el, qué querían comprar. Eso es, 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 un, es un tema que también tampoco se aborda demasiado. Y tampoco lo hemos abordado desde 2006 en, en, el, en los estudios. Eh, porque siempre vamos. Vamos por detrás porque es nuestra misión, no, 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 no una crítica, ¿eh? no una crítica, sino que entiendo que cuando hablamos de democratización y de que participen. Mira, amigo, lo interesante es que tu intervención está toda, ¿no? Pero esta última en concreto. Este grupo empezó llamándose grupo de uso, hábitos y demandas culturales. Y nos dimos cuenta, en un determinado momento, en una reflexión de este tipo, en el que la, que la encuesta que hacíamos no medía las demandas. No. Y no entonces... No Quitamos, dijimos, no somos capaces de medir las demandas y eh, vamos a llamar al grupo como lo que realmente es un grupo de análisis de prácticas culturales. Sí, Bien, sí, sí. Lo que sí te quería transmitir, que eso la literatura sí lo tiene bastante claro, sí, sí. es que si fuéramos capaces de analizar, de saber las demandas, ¿vale? No estaríamos aquí. Estaríamos en una multinacional forrada. Sin Porque duda. ahora mismo... Bueno, ahora es, con la inteligencia artificial todo, sí, todo, todo tendría, cambiará. Ahora mismo, en, to, en todo lo que tenga que ver con la actividad comercial y la, y la cultura, lo es. Ese es el kit de la cuestión y los que son de uh -huh. marketing tal, uh -huh. lo saben perfectamente. Y de hecho, nosotros lo que hicimos fue un ejercicio de honradez, de quitar algo que no, que no hacíamos. Por eso te decía que era muy interesante. Yo ahora tengo, tengo miedo porque nos han, eh, nos han propuesto y creo que van a llevar a cabo, nos van a tener. Vamos a tener un becario, un alumno becado, para que se forme con nosotros en programación cultural. Y me temo que lo voy a tutorizar yo, como hago normalmente en esta. En, Entonces, porque me, de alguna forma eh, tengo experiencia y formo a gente, formo a personas en programación cultural y, y, y en parte de mi especialidad como gestor cultural y asesor en programación, en fin, que lo tengo, eso lo tengo trabajado y, y me da un miedo tremendo Os lo tengo que confesar aquí públicamente, me da un miedo tremendo porque realmente eh, que vamos a conseguir. O sea, no, no tengo nada claro del objetivo. Perfecto. Pues ¿Tú sí, el frente, no. Ah, bueno, el primero si quieres. ¿Qué pasó? Bueno, yo por alusiones a los de marketing quería hacer una otra brevísima puntualización y es que el problema siempre es la previsión, eh, exacto, yo lo resumo en la frase no tenemos ni siquiera los de marketing bola de cristal cuando hacemos las investigaciones de mercado, pero sí que se está orientando mucho la investigación eh, por el problema este de que muchas veces la gente, incluso cuando queremos, no sabemos decir la verdad. Entonces, cuando nos preguntan por comportamientos futuros, evidentemente no somos conscientes de cuáles van a ser nuestras circunstancias en ese futuro, con lo cual estamos mm, realmente planificando sobre algo que, que, que va cambiando constantemente y que es muy probable que el resultado final no coincida para nada con lo que nos han dicho en un principio. Y otra perspectiva podría ser analizar los comportamientos del estudiantado y las prácticas culturales reales, o sea, ver qué actividades se han propuesto, el mapa de actividades por las universidades y qué demanda han tenido, porque yo observo, por ejemplo, en la Universidad de Almería plaza agotada y a veces hay cursos que me llaman realmente la atención, ¿no? Escritura japonesa. Plaza agotada. Y otro que digo, se ve que yo es que no estoy en el, en el promedio de las preferencias de la gente, ¿no? Porque luego veo otro, pues, de actividad musical o cosas que a mí me parecerían más interesantes. Y en cambio, veo que no, no cubren las plazas, ¿no? Luego no soy yo representativa de los gustos de la inmensa mayoría. O está ocurriendo algún fenómeno oculto que se nos escapa. Entonces, una posibilidad sería recopilar, pues que hacer como un listado de, de, de las temáticas de las áreas, pues por grandes áreas de las típicas, artes escénicas, música, eh, cine, etcétera, que existentes. han tenido más éxito y, el, y cuantificarlo en número y aquellas que al final pues no se han podido abordar por falta de, 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 de demanda, ¿no? Y eso sería también estudiarlo sobre la realidad. Con lo cual, ahí la gente ya no nos está mintiendo, pues ya se ha hecho la oferta y, y, y que han seleccionado, evidentemente. Me encanta lo que ha hecho la introducción perfecta a lo que iba a comentar. La cuestión cardinal aquí es la cuantificación. Hablábamos antes del rendimiento y el valor que tiene la práctica cultural. Imaginaos que podemos cuantificar eso objetivamente. Imaginaos que tenemos una herramienta para hacerlo. Este problema se nos planteó a los que nos dedicamos al tema del, del comportamiento político y electoral. Es un tema clásico. Llevamos años y hemos encontrado herramientas que nos permiten medir objetivamente las emociones. El año pasado hicimos un proyecto en el cual con sensores conseguimos medir las emociones que nos producían el, eh, el, el estímulo político. Imaginaos que podemos medir las emociones que nos produce una determinada práctica cultural, presencial, online, individual, grupal. Siento lo mismo yendo a un concierto con mis compañeros que viendo un concierto en streaming. Siento lo mismo eh, viendo una película en el cine que viéndola en un dispositivo móvil. Siento lo mismo. Eso podemos hacer. Tenemos un proyecto en marcha donde con un tipo de pulsera que nos permiten medir eh, la, la, la actividad que se produce en la piel y en la onda cardíaca, que no es, no es, un, no es solamente el latido. Medimos una, una serie de... son las eh, la oscilaciones que se producen en el corazón entre latido y latido, no los latidos. Y con eso se puede predecir la emoción. Y hay toda una metodología hay para medir la predecirla, emoción. Analizarla. medirla. predecirla, analizarla. Analizarla, describirla. Vale. Con lo cual, digo porque también eh, pensando en eh, futuras líneas de trabajo y en ese avance metodológico, oye, ¿por qué no podemos hacer un experimento piloto sobre esto? Muy bien, pues salen, dos, salen de este bloque dos cosas fuertes o tres, mm -hmm. ¿vale? Dos o tres líneas fuertes. Tenemos. Ah, Esperanza cierra, si no te importa. Vale, va en relación a lo que hablábamos de la demanda, ¿no? De la dificultad de medir la demanda, de conocer la demanda, pero creo que una figura importante es que el consumidor ha pasado a ser creador de contenido y aquí la universidad también debería de prestar atención, es decir, la universidad debería centrarse en el usuario es creador de contenido. Yo puedo generar, o sea, no es el mercado el que me dice a mí lo que yo debo de consumir. Una práctica o una regla de, eh, de una empresa cuando saca un producto al mercado es voy a generar una necesidad de consumo para hacer que el usuario diga voy a comprarlo, tengo que adquirirlo, necesito este producto. En este caso, lo que hacemos es ponerle el protagonismo al consumidor. Es él el que va a crear su programación. Eh, ...el contenido mm, que quiere consumir... ...entonces creo que, que ahí debería de, de... hacerse también un esfuerzo... ...nada más... Muy bien. Sí, Salvador... No obstante yo creo que el tema de las demandas... Pero Salvador cierra, eh... Yo cierro, cierro <laughs> y además brevemente... ...el tema de las demandas es un tema muy resbaladizo... ...nosotros no somos una multinacional... Ni, ...ni somos una empresa que haya que... ...que tenga que tener una postura 100% reactiva, ¿no?... En, ...en el mercado de las demandas, o sea, y... Entonces, yo cuando hablo de este tema con, con los compañeros y, y, y con los amigos, siempre me parece eh, importante eh, subrayar el papel de la responsabilidad cultural de una universidad. No somos un ayuntamiento, no somos una diputación, no somos un, el gobierno de España, el Ministerio de Cultura, sino somos las universidades. Entonces, a mí me parece que ese, el, el, el tema de las demandas, que a todos nos preocupa y que, como decía Antonio Javier, si lo conociéramos, pues estaríamos todos tragando una pasta impresionante. Las multinacionales que se dedican al, al tema del ocio y de la cultura y del entretenimiento no, no, no es nuestro papel. Yo creo que nuestro papel es distinto. Nuestro papel no, ni siquiera somos un ayuntamiento que tiene que responder automáticamente a, a, a unas peticiones de asociaciones culturales o, 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 de, o de personas que se acercan a ellos para ofrecerle o para demandarle propuestas, sino que tenemos una responsabilidad. Ahora que se habla tanto de responsabilidad social en las universidades, ¿no? Y que hay un totum un, un revolutum con el tema... Pues, pues también una responsabilidad cultural. Entonces yo creo que en ese equilibrio entre, la, entre lo que eh, entre el aspecto, eh, digamos, reactivo de la cultura universitaria y el aspecto proactivo, demostrar que hay algo más que lo que el mercado está ofreciendo, porque el mercado, las reglas del mercado, eh, son avasalladoras, ¿no? Y, y están en todos los... La, la, las ramas de la cultura y del entretenimiento, pero la universidad no tiene únicamente que, que plegarse a, a esos comportamientos y a esos ofrecimientos. Tú lo ases, incluso lo has subrayado muy bien a la hora de, de potenciar la propia creación universitaria que vaya más, a, más allá de las leyes del mercado. Entonces, a mí me parece que el tema de las demandas es un tema que a todos nos preocupa y, y nos ocupa, pero que tenemos que buscar, que tenemos que tratar con mucha precaución. En ese sentido, yo creo que la universidad tiene una responsabilidad cultural muy importante que la tiene que diferenciar de otras propuestas culturales públicas. ¿Eh? Somos una entidad pública, que estamos financiados con dinero público y no tenemos que, que, que acudir únicamente a, 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 a generar indicadores cuantitativos a la hora de evaluar nuestras actividades. A mí no me parece, no me parece un criterio... Aunque, aunque desde el punto de vista político sí lo sea, porque todo el mundo quiere hacer algo y que haya una respuesta inmediata y que una respuesta. Pero yo creo que la gestión cultural tiene una perspectiva mucho más pausada y la, y la, y la, y la gestión cultural universitaria debe tener un elemento distintivo que, que, que juegue en esa ponderación de, de, lo, de, lo, de lo proactivo y lo reactivo. Si no, somos un ayuntamiento o somos una diputación o somos el Ministerio de Cultura o somos una empresa privada. Y yo creo que ahí no estamos, ¿no? nuestro papel y en ese sentido ese equilibrio para mí es lo, lo fundamental. Perfecto, cerramos con esta intervención.